las 12 y 2 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Abrí bien los ojos, González, porque en una radio nada es lo que parece. Esta casa siempre va a estar del lado correcto. A la redacción andan solo si te llaman. Según ellos es el corazón de la radio. La libertad de prensa termina con la libertad de empresa. ¡Basta, me tenés harto! Dime, la radio no estaría mejor en manos de sus trabajadores. ¿Viste el minazo que se trajo de secretaria el jefe? ¿Cómo te llamas, piba? Se llama Elvira. Vaya mandando información a cuenta gotas. A varios se les está soltando la cadena, se están caldeando los ánimos. ¿Por qué te quedas? ¿Por el aumento de sueldo o por estar un rato más al lado del buen mozo? ¿Y qué sería, Elvira, si renunciara a los anillos? Sería periodista.